Aunque este caso se puede entender de muchas formas, la reflexión que hay que hacer es que lo importante de estudiar problemas no es saber repetir la respuesta dada por el profesor o el libro. Lo fundamental es que aprendan a razonar de manera propia y crítica. Nunca suponer que la respuesta que les dio el profesor o el libro es la única o la mejor. Hay que estimular otras formas de entender un problema y su solución, involucrar la forma de pensar del alumno y su creatividad. Encontrar varias soluciones al mismo problema nos permite interpretarlo con enfoques que muchas veces son complementarios, proporcionando un entendimiento más profundo y completo del tema. Así es como se aprende realmente, no memorizando fórmulas y respuestas a problemas. Por esta razón se creó la Comunidad de Aprendizaje Docente sobre Pensamiento Crítico, en la cual un grupo de profesores se reúne con el fin de apoyar a la Dirección de Calidad y Proyectos Académicos a establecer un proyecto para formar a los profesores de las áreas de formación básica en estrategias que promuevan el aprendizaje activo y desarrollen en los estudiantes el pensamiento crítico.